Señor, abre mis labios. Ojalá hoy escuchéis la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor, no endurezcáis vuestro corazón. Aclama al Señor tierra entera. Servid al Señor con alegría, entrad en su presencia con aclamaciones. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Casa de Aarón, eterna es su misericordia.
Capaz eres, Señor, de liberarnos de la mano del poderoso. Líbranos, Señor, Dios nuestro. Este día está consagrado al Señor vuestro Dios. No hagáis duelo ni lloréis. No estéis tristes. La alegría del Señor es vuestra fortaleza. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Tú
que fuiste triturado por nuestros crímenes. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Cristo, Hijo de Dios vivo, ten piedad de nosotros. Con inmenso amor. Bendito sea el Señor Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo. Suscitando nuestra fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según lo había predicho desde antiguo. Glorifiquemos a Dios, cuya bondad es infinita, y elevemos a Él nuestra oración por medio de Jesucristo, que está siempre vivo para interceder en favor nuestro. Digámosle, enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Dios de misericordia, haz que hoy nos entreguemos generosamente a las obras de amor al prójimo, para que tu misericordia, a través de nosotros, llegue a todos los hombres. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Tú que en el arca salvaste a Noé
de las aguas del diluvio, salva por el agua del bautismo a los catecúmenos. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Concédenos vivir no solo de pan, sino de toda palabra que sale de tu boca. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Haz que, con tu ayuda, venzamos toda disensión y podamos gozarnos en el don de tu paz y de tu amor. Enciende, Señor, en nosotros la llama de tu amor. Invoquemos a Dios Padre con la oración que nos enseñó Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios, que por tu palabra hecha carne has reconciliado contigo admirablemente al género humano, haz que el pueblo cristiano se apreste a celebrar las próximas fiestas pascuales con una fe viva y con una entrega generosa. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Salve, Reina de los cielos. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos por medio de tu Espíritu las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia y el amor de Jesucristo, que nos llama a la conversión, estén con todos ustedes. Bienvenidos, hermanos, a esta Basílica de Santa María de Guadalupe, aquí en el Tepeyac. A través de los medios de comunicación, saludamos a todos aquellos que nos siguen en esta celebración eucarística dominical del cuarto domingo de Cuaresma, todos aquellos que desde sus hogares o en los hospitales, tal vez, en las cárceles, en fin, están impedidos de asistir, desde aquí imploramos también, enviándoles un afectuoso saludo, imploramos la bendición del Señor y la protección y el cuidado de Santa María de Guadalupe. Vamos a pedir especialmente, felicitándola por su cumpleaños, a Josefina Ortega Romano, que da gracias al Señor por sus 80 años de vida. Y ahora dispongámonos con humildad, con sencillez delante de Dios, reconociendo su misericordia, reconociendo nuestros pecados también, para que el Señor nos reconcilie con Él y podamos celebrar estos sagrados misterios. Tú que fuiste tentado por el espíritu del mal, Señor, ten piedad. Tú, palabra del Padre, que venciste la tentación, Cristo, ten piedad. Tú que nos llamas a compartir tu victoria, Señor, ten piedad. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor Dios, que por tu palabra realizas admirablemente la reconciliación del género humano, concede al pueblo cristiano prepararse con entrega generosa y fe viva a celebrar las próximas fiestas de la Pascua. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Del segundo libro de las Crónicas. En aquellos días, todos los sumos sacerdotes y el pueblo multiplicaron sus infidelidades.
practicando todas las abominables costumbres de los paganos, y mancharon la casa del Señor, que Él se había consagrado en Jerusalén. El Señor, Dios de sus padres, los exhortó continuamente por medio de sus mensajeros, porque sentía compasión de su pueblo y quería preservar su santuario. Pero ellos se burlaron de los mensajeros de Dios, despreciaron sus advertencias y se mofaron de sus profetas, hasta que la ira del Señor contra su pueblo llegó a tal grado que ya no hubo remedio. Envió entonces contra ellos al rey de los caldeos. Incendiaron la casa de Dios y derribaron las murallas de Jerusalén. Pegaron fuego a todos los palacios y destruyeron todos sus objetos preciosos. A los que escaparon de la espada, los llevaron cautivos a Babilonia, donde fueron esclavos del rey y de sus hijos, hasta que el reino pasó al dominio de los persas, para que se cumpliera lo que dijo Dios por boca del profeta Jeremías. Hasta que el país haya pagado sus sábados perdidos, descansará de la desolación, hasta que se cumplan 70 años. En el año primero de Ciro, rey de Persia, en cumplimiento de las palabras que habló el Señor por boca de Jeremías, el Señor inspiró a Ciro, rey de los persas, el cual mandó proclamar de palabra y por escrito en todo su reino lo siguiente: así habla Ciro, rey de Persia. El Señor, Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique una casa en Jerusalén de Judá. En consecuencia, todo aquel que pertenezca a este pueblo, que parta hacia allá y que su Dios lo acompañe. Palabra de Dios. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Junto a los ríos de Babilonia, nos sentábamos a llorar de nostalgia, de los sauces que estaban en la orilla, colgamos nuestras arpas. Aquellos que cautivos nos tenían, pidieron que cantáramos, decían los opresores, algún cantar de Sion, alegres canten. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Pero, ¿cómo podríamos cantar un himno al Señor en tierra extraña? Que la mano derecha se me seque, si de ti, Jerusalén, yo me olvidara. Tu recuerdo, Señor, es mi alegría. Que se me pegue al paladar la lengua, Jerusalén, si yo de ti no recordara, o si fuera de ti alguna otra alegría yo buscará. Tu recuerdo, Señor,
De la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, la misericordia y el amor de Dios son muy grandes, porque nosotros estábamos muertos por nuestros pecados y Él nos dio la vida con Cristo y en Cristo. Por pura generosidad suya hemos sido salvados. Con Cristo y en Cristo nos ha resucitado y con Él nos ha reservado un sitio en el cielo. Así, en todos los tiempos, Dios muestra, por medio de Jesús, la incomparable riqueza de su gracia y de su bondad para con nosotros. En efecto, ustedes han sido salvados por la gracia mediante la fe, y esto no se debe a ustedes mismos, sino que es un don de Dios. Tampoco se debe a las obras, para que nadie pueda presumir, porque somos hechura de Dios, creados por medio de Cristo Jesús, para hacer el bien que Dios ha dispuesto que hagamos. Palabra de Dios. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo Jesús dijo a Nicodemo: así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en Él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta: habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad se acerca a la luz para que se vea que sus obras
están hechas según Dios. Palabra del Señor. Dios crea al ser humano por amor, y por amor Dios perdona a su pueblo de todas sus infidelidades, permitiéndole regresar del exilio. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo, nos dice el Evangelio. La misma idea recoge la carta a los Efesios. Por amor, cuando estábamos muertos por el pecado, Dios nos devolvió la vida por medio de la resurrección de Jesús. En nuestro camino cuaresmal, la palabra de Dios nos invita a creer realmente en el Señor Jesús para tener vida eterna. El texto que escuchamos del Evangelio forma parte de un encuentro que nos narra el evangelista San Juan, entre Jesús y Nicodemo. Al final de este encuentro hay un largo monólogo en el que Jesús es el único que habla y dice lo que acabamos de escuchar en el Evangelio. El mensaje central de Jesús lo encontramos en estas palabras: tanto amó Dios al mundo que le dio a su propio Hijo para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. La entrega del Hijo de Dios lo lleva hasta la muerte en la cruz. Esta tiene un especial significado. La elevación de la cruz expresa el triunfo definitivo de Jesús, su glorificación. Por eso, antes de padecer, el Señor le dice a su Padre: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti. Desde la cruz, Jesús da su vida por la humanidad. Mirar la cruz, creer en Jesús y en su amor, es pues nuestra salvación. La voluntad clarísima de Dios, desde luego, es salvar a la humanidad. Pero queda la decisión de cada uno de aceptar o no esta salvación. El Evangelio subraya la presencia de la luz, que es Cristo, el cual ilumina las acciones de los hombres y hace que se sepa quién es quién, los que hacen el mal y los que hacen el bien, los que van a la luz para que se ponga de manifiesto que sus obras son buenas, o los que permanecen en las tinieblas porque sus obras son malas. Es muy frecuente escuchar en la confesión, cuando una persona tiene muchos años de no acercarse a la confesión, que quiere decir que no se ha acercado a Dios y a la Iglesia, el motivo es porque actúan mal, viven mal, se alejan de Dios. Es lo que nos dice exactamente el Evangelio. El que obra mal se oculta, se aleja. Jesús nos hace ver que tiene que haber una estrecha relación entre la fe y la vida. Si creemos de veras en Dios, nuestras acciones tienen que ser siempre mejores. Pensemos, por ejemplo, ¿qué pasa cuando venimos aquí a ver a la Virgen de Guadalupe? Ella es nuestra luz también, nuestro refugio, nuestro consuelo. Venimos, la vemos, le rezamos, estamos a gusto aquí. ¿Y después? ¿Qué cambios hacemos en nuestra vida? A ella le pedimos, pero ¿qué ofrecemos? No es solo cosa de ofrecerle flores, o una veladora encendida,
o una oración, todo eso, por supuesto, es muy bueno, pero tenemos que ofrecerle cambios reales en nuestra vida, esfuerzos concretos por ser mejores en algo, un compromiso que refleje que hacemos cosas buenas y que por eso vamos a la luz. Venir a ver a la Virgen significa querer encontrarnos también con su Hijo Jesucristo. De nada sirve que vengamos a visitar a nuestra morenita si no nos llevamos de aquí un propósito de cambiar y de ser mejores. Así como los judíos en tiempos de Moisés levantaban la vista para ver la serpiente de bronce y quedaban curados, así nosotros levantemos nuestra mirada hacia Jesús para reconocer su amor y aceptar su salvación. Viendo a su Santísima Madre, que quiso quedarse entre nosotros, descubramos en su tierna mirada su amor que nos dice: no estoy yo aquí, que soy tu madre. Con esa conciencia y con esa alegría en el corazón, que cada quien busque ser, cumpliendo la voluntad del Señor, un poco mejor en su propia vida. Que así sea. De pie. Hagamos ahora nuestra profesión de fe. Durante Cuaresma se acostumbra a rezar lo que llamamos el credo breve, o sea, el símbolo, llamado también símbolo o credo de los apóstoles. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Oremos, hermanos, al Señor, que no desea la muerte del pecador, sino que se convierta y viva, y pidámosle que tenga misericordia de su pueblo penitente. Después de cada petición decimos: ten compasión de nosotros, Señor. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los que se preparan a recibir en estos días cuaresmales el sacramento de la penitencia, para que Dios aumente su fe, fortalezca su voluntad y les conceda un verdadero arrepentimiento de sus culpas. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los incrédulos, para que el Señor abra su inteligencia y su corazón, de manera que lleguen al conocimiento de la verdad y en la fe encuentren aquel descanso que tanto desea su corazón. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por los enfermos, por los pobres, los que se sienten tentados, y a todos aquellos que con su sufrimiento participan de la cruz de Cristo, para que Dios conceda su ayuda. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Por todos nosotros, para que perseveremos en el esfuerzo cuaresmal y lleguemos purificados e iluminados a las fiestas de Pascua que se acercan. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Nos unimos a la acción de gracias de nuestra hermana Josefina Ortega. Que el Señor le siga bendiciendo. Oremos. Ten compasión de nosotros, Señor. Y le pedimos al Señor por el descanso eterno de Jaime Valencia Barriga, María Rubio, Rogelio Guerra, Marisa Garrido y Patricia Godoy de Camacho. Oremos. Ten
Ten compasión de nosotros, Señor. Escucha, Padre bueno, las súplicas de tu Hijo, que para establecer la alianza nueva y eterna, por obediencia aceptó hasta la muerte de cruz. Haz que a través de las pruebas de la vida sepamos participar íntimamente de su pasión y alcanzando la fecundidad del grano que muere, merezcamos ser reunidos como cosecha buena en los graneros de tu reino. Por Jesucristo nuestro Señor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Te presentamos, Señor, llenos de alegría,
estas ofrendas para el sacrificio redentor. Y pedimos tu ayuda para celebrarlo con fe sincera y ofrecerlo dignamente por la salvación del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque con el ayuno corporal refrenas nuestras pasiones, elevas nuestro espíritu, nos fortaleces y recompensas por Cristo Señor nuestro. Por Él celebran tu majestad los ángeles, te adoran las dominaciones, se estremecen las potestades, te celebran unidos en la alegría los cielos, las virtudes celestiales y los bienaventurados serafines. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en el que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Carlos y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar
la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, el humilde San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Buscando siempre imitar a Jesús, no solo en su oración que ahora dirigimos a nuestro Padre Dios, sino también en esa petición de que el Señor perdone nuestros pecados. Nos dirigimos pues a nuestro Padre orando así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tomes en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Este es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar.
Oremos. Señor Dios, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo, ilumina nuestros corazones con el resplandor de tu gracia, para que podamos siempre pensar lo que es digno y grato a tus ojos y amarte con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor. Antes de despedirnos, recordarles que mañana, día 12, como todos los días 12 de cada mes, tendremos el Rosario del Amor Guadalupano a las 7:30 de la noche, 7 de la noche, aquí empezando en la explanada detrás de la imagen de San Juan Pablo II, enfrente del Bautisterio. Quienes no puedan asistir, únanse con el Santo Rosario desde sus lugares, precisamente para orar por nuestra patria, para orar por las intenciones del Santo Padre y honrar a la Santísima Virgen de Guadalupe. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Que pasen todos un muy buen domingo.